negro o gris, ya estamos listos para jugar con nuestras candidatas al Miss Venezuela 2024 que nos visitan el día de hoy. Falcón, Miranda, Portuguesa, Amazonas y Delta Amacuro. Esto es muy sencillo, muchachas. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen tres opciones. Okay. Blanco, negro, gris, dependiendo, bueno, de lo que les parezca, ustedes levantan la bandera. ¿Les parece? Okay. Buenísimo. ¿Listas? Yes. ¿Preparadas? Sí, preparadas. Mira que va muy bien. ¿Tienes una amiga o amigo negativo, mala vibra, nube negra, blanco? Le preguntas qué le pasa y lo aconsejas. Negro, lo evitas para que no te contagie esa mala vibra. Gris, le recomiendas a un especialista para que reciba terapia y salga de eso. Falcón. Definitivamente tienes que ir a terapia, amigo. ¿Y gris? ¿Terapia directa? Totalmente terapia. Ok. ¿Te ha pasado? Sí, claro, por supuesto que me ha pasado. Incluso a mí misma me ha pasado mucho que he estado bastante triste y han habido amigas que se acercan y me recomiendan ir a un especialista, porque obviamente tenemos todos que ir a terapia. Claro, la terapia es maravillosa. Sí, señor. Ajá, Miranda. Yo, blanco. Okay. Seguramente está pasando por algún momento difícil y necesita ser escuchado. Y bueno, a mí me gusta aconsejar a la gente y escuchar. Entonces, blanco. Algo te pasa, amigo. Yo okay. Te escucho. Ajá, te escucho para ver si te puedo ayudar. ¿Portuguesa? Yo, blanco, 100%. Como mi amiga Sarilé, siento que si tienes un amigo, siempre tienes que servir de apoyo. Y si esa persona no avanza, bueno, especialista. Ajá. Amazonas. Yo concuerdo con Portuguesa. Ajá, blanco. Yo me voy por blanco, la aconsejo, la escucho. Y si siento que yo no puedo ayudar mucho ahí, gris. Al especialista, vayan al psicólogo. Ok, perfecto. ¿Y del Tamacuro? Vamos con la misma. También elegiría el blanco porque definitivamente soy esa persona que va a salir corriendo si ve a alguien que se siente mal o triste, y más si es un amigo o alguien cercano. ¿Y cómo se lo dirías en francés? Porque me dijeron que todo habla francés. Oh, la, la, bien sûr. D'abord, je lui dirai je t'aime. Porque siento que cuando le expresas amor a una persona es la principal cura que puede sanarlo todo. Je suis animatrice comédienne. Hola, hola. Bellísima. Próxima. Oui, oui. Tu novio es tan celoso que no soporta a tu mejor amigo. Blanco, sales con tu novio y te olvidas de tu amigo. Negro, tratas de salir con los dos para limar asperezas y a ver si se llevan. Gris, sales con ambos, pero en días diferentes. Ajá. Yo creo que saldría con ambos en días diferentes porque cada uno merece su tiempo y su espacio. Y creo que, o sea, pueden ser amigos, claro, cómo no, pero si no se la llevan bien porque es muy celoso de él, bueno, los llevo a los dos en días diferentes. Ok, es que eso está como raro, ¿verdad? Sí. Salir con los dos en días diferentes. No, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ok, me encanta. Esta filosofía de Natalia del Mar me encantó. Ok, Falcón, ajá, ahora vamos con Miranda. Miranda, tú me recuerdas a un Mariel que trabajó en este programa. Mira, te han dicho, ¿verdad? Sabes que me lo dicen todo el tiempo, pero esa mujer es bellísima. Así que bueno. Como un cumplido. Buena comparación. Ajá. Sí, negro, negro. Si ellos me quieren, ellos tienen que intentar llevarse bien. Además, tenemos que compartir todos juntos. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Portuguesa? Bueno, como no hay opción de eliminar al novio, por celoso, el gris, para darle cada uno su espacio, porque yo creo que una cosa es la amistad y otra cosa es una pareja estable, así que dos cosas distintas. Perfecto. Amazonas. Yo hubiese eliminado al novio por celoso, pero como no se puede, yo también me voy por el negro. Hay que tratar de que ellos se relacionen, se conozcan un poco más, a ver si mejora. Yo creo que sería mucho peor con el novio celoso salir con cada uno por separado. Sí, por supuesto. Se va a volver un desastre. Okay. Entonces, negro. ¿Y del Tamacuro? Igualmente, yo siempre digo que busco ser un instrumento de paz, una lidiadora, una mediadora, así que los sentaría a todos en la mesa y les diría, vamos a conocernos, vamos a buscar lo mejor. Llévense bien a juro. Y así ya, hacer vale, esa fiesta en paz. Contrólense, cálmense, déjenlo ser, que yo me puedo repartir entre ambos. Tu suegra, atención esta, tu suegra está celosa de ti porque su hijo te dedica mucho tiempo. Blanco, te alejas de ella y no la ves más. Negro, visitas más a tu suegra para que se conozcan mejor y le baje dos. Gris, le dices a tu novio que planifique salidas los tres juntos para que esa señora se calme. Ajá. ¿Se puede responder dos o tiene que ser nada más una? No, una. Está bueno, difícil. Yo creo que la negra. ¿La negra qué era lo que decía? ¿Me lo repites? Visitas más a tu suegra para que se conozcan mejor. Yo creo que sí. A mí me encanta llevarme bien con mi suegra, entonces yo creo que definitivamente sí saldría más con ella para que después en un futuro
podamos salir los tres tranquilamente. Ok, perfecto. ¿Qué dice Miranda? La gris. Yo le digo a mi novio que planifiquemos más salidas con su mamá y así haga que ella me ame. Exactamente. Mira, yo soy imán de suegra. Mira, a mí todas las suegras, ex suegras, me llaman el día de mi cumpleaños. Las suegras me quieren. Sí, sí. Suegra es un amor sí, conmigo. Ojalá que lo esté viendo. La quiero mucho. Pero hay suegras que se la traen de armas tomar. Sí. Portuguesa. Mira, María, estas preguntas están muy personales. Yo creo que gris. Me gustaría salir más los tres para poder conocernos un poco más y que sepan que su hijo está saliendo con una chica de Venezuela. Ajá, ¿qué? Una pregunta, ¿te ha tocado una suegra bruja? Obvio. Ajá, ok. ¿Y cómo has hecho? Bueno, mira, yo creo que cuando nos conocen directamente, sé que ahí, bueno, yo trato de no escoger ningún hombre que tenga mommy issues, porque si no... Tienen esa cosa con la mamá, mamiti, entonces mi mamá mamiti. Me dice y yo te digo, entonces tu mamá no quiere que esté conmigo, pero cuando nos conocemos y se dan cuenta de que soy una buena muchacha, todo es. Ah, eso me gustó. Amazonas, tu respuesta. Gris, le dices totalmente. A tu novio que planifique salidas los tres Incluso, juntos. Incluso, yo he sido la que planifica las salidas. Ajá. Digo, vamos con tu mamá. Tú sabes que no falla, un bingo. No vaya. Entonces creo que es la mejor opción. Así nos conocemos, compartimos. Y el hecho de que uno sea quien planifique es como que estás dando el primer paso. No tienes que esperar a que él lo haga. Peluquería, playa. Y planes de uno con la suegra. Claro, sí, el hombre. Claro, eso me en el spa. ¿Del Tamacuro? Igualmente, lo primero que quería hacer sería pedirle a mi novio que nos consienta a las dos y que se tome ese momentico para poder compartir conmigo y con su mamá. Y así que podamos... Lo bueno es que no mucha gente habla francés y puedes decir, está suegra de Monet, el francés. Bueno, ajá. En mi caso es italiana. Le suegretis de Monet. Sí. Más o menos. Tu novio se pasa de atento con tu mejor amiga, sospechoso. Blanco, te pones contenta por ese trato. Negro, le reclama su actitud, ¿qué pasa? Vale. Gris, tratas de evitar que salgan los tres juntos porque eso no me cuadra mucho. Definitivamente negro. Trataría de que él... no tuviese ese trato con ella porque se supone que es mi novio. Ajá. Y ella es mi amiga. Entonces, ¿y si quieres ser gentil? Es que hay maneras de ser gentil, o sea, ajá, tampoco no, pasarse cuaima, tan... me encanta, me encanta. No, cuaima, no ser cuaima, tener... Yo también, digo, bueno, ¿pero qué pasa? Es tener los límites establecidos. Porque exacto. Una cosa es ser tu pareja y otra cosa es la amiga de tu novia. Ok, Miranda. Yo me voy por el blanco porque conozco demasiado a mi mejor amiga y yo sé que ella sería incapaz de hacer nada. Y bueno, yo más bien feliz de que se lleven también. Entonces, blanco. Ok, portuguesa. Esa, tu amiga a lo mejor es fea. Tú dices, no, vale, con esta no. Vale, ella es espectacular. Ah, yo la amo. No, está muy fea. Entonces, tranquilo que todo está bajo control. Mentira. Portuguesa. Como Sari, yo también me voy por el blanco. Creo que las relaciones se basan en la confianza y todo se puede hablar. Si hay una cosa fuera de lugar, bueno, hay que comentarlo ahí, pero la base de las relaciones son la comunicación, así que okay. Sin comunicación no hay nada. No, pero si te trata bien a ti y te da un gran trato y también trata chévere a tu amiga, está bien, claro, pero si trata perfecto. Mejor a tu amiga que a ti, tú que, ¡epa! Ahí está raro, ahí nos vamos con el siguiente. Que mosca, sí. Pues, Amazonas, yo veo que no te vas a calar nada, ajá. Depende de qué tan buen trato, exacto. Porque si la trata como mucho más atenta que a mí... Sospechoso. Negro, le reclama su actitud. Nos sentamos y hablamos, ¿pero qué es esto? Exacto, ¿tú te quieres quedar soltero? Ah, del Tamacuro. Bueno, la verdad es que yo creo que me alegraría en el momento porque siento que un hombre siempre puede tener esos gestos desde el respeto y desde el amor y bueno... Está bien, está bonito. Bueno, lo hicieron muy bien, muchachas, toda la suerte. Gracias. El concurso, gracias. Espero que todas queden como finalistas, pero amén. No hay espacio para todas las candidatas, amén. Pero sé que ustedes van a estar allí. Amén. Sí, señor. Bueno,